Good morning, guys. I hope you're enjoying the Panama adventure. We're here at La Casa del Café. Yeah. In a coffee area of Boquete. Let's have our coffee and let's go to where? To Boca Chica Beach. Boca Chica, baby. Pan and Gringo. Café artesanal hecho aquí en Boquete. Muy bueno, muy bueno. Bueno, recomendado, está bueno. Del canal, miren lo que encontramos, una tiendecita cubana. Cubana, ¿qué tenemos de comer aquí? A ver, es un negocio familiar empezando por ahí, mi mamá es la que cocina, por ahí la señora Ana. ¿De dónde son? Mi hermana, somos cubanas. Tenemos pan con lechón cubanísimo y pan con croqueta de pollo, por hoy. Quiero pan con lechón. Un pan con lechón, así, así bien grande. De verdad. A mí me, como para probar las dos cosas, a mí me va a dar el de croqueta y así yo comparto con ella. A ver, déjame ver, espérate. El sandwich. Just like in Hialeah. Hialeah, yeah. Yo creo que este va a ser uno, versión uno de, no sé, como de dos o de tres. Ok. Like it? Okay. Dime, ¿cómo está el pan con lechón? Delicious, yummy, yummy. Found the Cuban food spot in Boquete, and they're gonna do me the honor of representing Florida Outdoor Adventures. I love Boquete. I love Boca. I love the United States. No, porque es que esta nevera va a contar. No, esta nevera cuenta nuestras historias. Cuenta nuestras historias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, riquísima la comida de la fábrica cubana. Nos vemos, bye. Next up, Boca Chica. Not to be confused with Boca Chita in the Everglades National Park. Biscayne National Park. What a beautiful backcountry road, like my buddy Ozzy would say, back roads to Boca Chica. Okay, this is the dam that the guy at the coffee shop was talking about. What's up, guys? Okay. Qué lindo esto. ¿Quieres bajar al río? ¿Por ahí o no? Creo que no se puede. No se puede, ok. Dale. ¿Tú sabes para dónde vamos? ¿Vamos bien o lo tengo que buscar? Vamos bien, cuando llegamos a la ciudad, a la carretera, ya estamos. Dale. Like I've said before, we're not the only crazy ones out here. That was a big group of riders. They keep coming, wow.
know, like 50 riders. Chicling, ahora sí. Change of plans. We were going to Boca Chica. We're still going in that Another same direction. Change of plan. Yeah, it's like the whole maybe change. Maybe the 20 change? 20 or 30 changes, but it's all for the good. Good. We were going to Boca Chica. We're just going to go a little bit further. We found a campsite on Google Maps. Punta Bejuco, Playa Libertad. Playa Libertad, near from Playa Hermosa. Playa Hermosa, which Hermosa is beautiful. Pero, Now the beach is more beautiful. Bam. Yeah. Emergency 24 Balboas. Let's go ahead and put it on impulso. Mira cómo ayuda. Of course. También va a ayudar a tomársela, créeme. Okay. Of course. Levanta un poquito. Darby, se puede caer cualquier cosa en mi moto menos esto, ¿okay? No, yeah, imposible. We're gonna do camping. We brought all this camping gear, and we have yet to use it. But tonight we will. Mira, conocimos a Alejandro Molina aquí en la estación de gasolina. De gasolina. ¿En dónde estamos? En la entrada de Hualaca. Entrada Hualaca. Sí. Y es un jipero igual que yo, y va a ser tremendo viaje desde acá a Miami, ¿no? Miami, sí. A Miami. Así que va a cruzar todo Centroamérica, México. Si Dios quiere. Sí. Creo que es la primera calcomanía en el Jeep. Me da hasta pena un poquito, pero él dice que sí, sí es sí. Perfect. Ahí con esta calcomanía, cuando pases las fronteras de todos los países, te van a permitir pasar sin pagar nada. Hasta te dan una cajita sin peso. Y te echan gasolina también. Oye, le mira, mira cómo tiene plátano maduro. No, si le llego a la gente a Panamá. ¿Sí? Oh, rico. Sí, sí, nice, plátano, nice. Pipa. Pipa, qué bien, pipa. Sí. Muy bien. Qué rico. Muy bien, ¿ves? ¿Quieres tomar para darle? No. Ya no cabe nada. Ya no cabe nada. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias, pero no cabe nada. Le agradecemos. Dale, bye, nos vemos. Bueno, jovencito. Hasta luego. Le agradecemos. Igual. Que tenga buen viaje. Let's go. What a cool gentleman. He let me put my Florida Outdoor Adventure sticker on his awesome Jeep. And maybe we'll see that Jeep in Miami. There's my friend, my Jeeper friend, representing Florida Outdoor Adventures. Thank you. Boca Chica, Punto Bejuco, Playa Libertad. Let's go. Mira, nos vamos a Bejuco, Playa Hermosa. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ok, porque como vimos la intersección aquí. No, ahora vamos a hacer izquierda, aquí adelante dice, ¿ves? Ya, yo lo vi. Y también vi hielo ahí, pero todavía falta mucho. Sí, 15 kilómetros, ¿no? 12 millas, sí, 15. Y Star Restaurant, pescado, concha, langosta, carne asados y más.
Oh yes, look at that view, guys. Woohoo! Off-road, downhill, with a 24 case of Balboas behind me. What a beautiful day, thank you. No rain. Guys, thanks for watching. I hope you're really enjoying this trip as much as, almost as much as I am. We're getting close, 1.3 miles. Almost there! Woohoo! Playa Punto Bejuco. Oh, this is so much fun. What a nice ride to the campground and to the beach. Oh man, I hope this comes out on the video. Look at that beach over there, that bay, whatever it is, the ocean. Okay, we have one minor issue. We don't have any ice for the Balboas. So let's see if this place has ice. I doubt it, but maybe we'll be lucky. Hola. ¿Dónde está el campamento que está por aquí, un camping? Mira, ven acá para que veas aquí. Campground Playa Bejuco, Punta Bejuco. Aquí es Punta Bejuco. Pero no hay ningún campamento. No, no. Siempre no, aquí tenemos la casita, todos los ranchitos. ¿Y esto tú lo alquilas y eso para gente? No sé si podemos quedarnos aquí, no sé cuánto es la cosa. Bueno, hasta mañana. Una noche nada más. Hasta mañana, hasta mañana. Ah, pues ustedes cargan comida y todo. ¿Eh? Se cargan comida y todo. Nada más que tenemos cerveza y tan caliente. Sí, pero nosotros vamos saliendo ahorita ya. Ya ahorita porque estamos acá. Qué lindo esto, ¿eh? Está bello, asómate, vete para acá. Mira, te tengo que decir algo. Ok, este no es el lugar. No sé dónde está el lugar, a lo mejor ni existe ya. Pero vi el sign ese, que lo vimos. Anyways, esta gente tiene comida, pero se van a las 5. No hay hielo. Podemos quedarnos aquí, nos dice. Pero ellos se van a las 5. O podemos ir al otro lugar ese, Gavilla Beach. Uh-huh. Es otra opción. Podemos quedarnos aquí, pero hay que poner la carpa arriba, porque se ve que el agua llega. No, claro. No, yo nada más que tengo maca, yo la pongo aquí entre dos palmitas, riquísimo. Y a ver si nos hace, vamos a hablar con él, a ver si nos hace algo, unos pescados, algo, bueno, antes que se vayan. Aquí porque si llueve, ahí hay una churuata. Ya, yeah. Ok, vamos a hablar con él, ven para que hable también. Además, yo no sé cómo será la otra playa, pero para mí esto está... No, esto está increíble, bro. Lo único que tal vez si no nos podemos bañar, porque a mí esto hay que caminar para mojarse. Sí, sí. Pero... No, yo me meto, me revuelco en el agua.
Estás viendo la música acá, brother. Donde quiera, ¿eh? Tienes que ampliar tu... Sí. Tu... Yo tendría que ir a buscar hielo, bro. Por eso que quería comprar trago, porque... Sí, no, sorry, bro. No, tranquilo, es que me lo imaginé. Yo pensé que a lo mejor había un lugarcito o algo, pero no hay nada. ¿Alguien de tu familia viene para acá ahora? No, ya no. Ah, no, ok. Ya no, porque no hace falta hielo. Mi amigo Darby. ¿Qué tal? Mucho gusto. Ya estamos saliendo. Alberto. No, porque ¿qué? Aquí va a ser difícil conseguir hielo, ¿verdad? Sí, aquí es difícil conseguir hielo. ¿Dónde se puede comprar hielo más o menos? O sea, el lugar más cercano. En Boca Chica, nada más. En Boca Chica. Sí. De aquí que regrese, no, se te derrite. No, regresé yo. ¿No? Yo tendré que ir a buscar hielo. Bueno, ok. Pero vacío la moto. ¿Sabes? Sí, no, o te lleva la mía y te lleva los tanques también. No, da igual. Una pregunta, queremos quedarnos aquí. ¿Tú crees que antes que se vayan pueden hacer un pescado frito o tres o algo así? Sí, está bien. Y te pagamos y así tenemos algo para esta noche y mañana nomás. Sí, por la mañana. Está bien. Listo, excelente. ¿Quieres hielo? Sí, hielo. ¿Hielo para la cerveza? Sí, bro. Oye, a ver, pero no sabes dónde meterla. No, yo las meto en la maleta esa. Están calientes, pero yo podemos meter hielo y cerveza aquí. Como un cooler. La cosa es que no sé si tendrás hielo suficiente porque es una caja. Sí, yo creo que sí tengo algo para que no vaya tan lejos. Ah, súper. Sí. Voy a revisar. Vale, por favor, los pescaditos. Ya los tienes. Gracias. We did it. Movemos la moto para allá, ¿no? Dale. What a cool place. What a cool guy here letting us stay here. And he's going to make us some dinner. He might have ice for the beers. I guess we are lucky. What a beautiful, beautiful beach. All right, let's find a cool spot for the hammock. And the adventure is on, baby. Capital O-N. Por favor, toca cuando vayas a pasar. So it's not on your head, you know? Do you want to change this hammock with my tent? Maybe. No. It's nice. Not really. It's nice. See? So now you go in there. And you close here.